de regresiva. 6, 5, está por empezar, abróchese los cinturones. Abróchese los cinturones, está por comenzar. Sebastián, Cajé. Sebastián Cajé. Medeloid es una aplicación móvil y página web, desarrollada por NuevaGecko en 2011. La aplicación fue hecha principalmente solo para ver memes y GIFs. Luego de la actualización en 2021, se pudieron mandar videos, los cuales se publican todos los días gracias a los usuarios, quienes moderan y suben memes. Los usuarios también pueden comentar, votar, reportar y compartir los memes. Actualmente tiene 5 servidores, los cuales son el inglés, español, portugués, italiano y francés, que pueden elegirse en el menú. El problema de esta comunidad no es la aplicación ni la página web, dado y que estos hacen lo posible para combatir la toxicidad o borrar todo contenido que no deba estar ahí, sino de algunos usuarios, los cuales, por lo poco que he visto en YouTube, se ve que hay ciertamente unos usuarios en Memedroid que se encargan de molestar en algunos posts. Estos se la pasan comentando que ciertos memes son malos, o llegando a las peleas en comentarios por un meme que a los demás no les agrada, teniendo peleas, como, por ejemplo, sobre si alguien sube o dice algo que Freefire es God, todos se enojan y responderán de forma don comedia, cayendo en la toxicidad. No quiero generalizar en este caso, dado y que son un sector parece de esta aplicación, y como he visto en otros vídeos analizando esta aplicación, esta es una de las comunidades de memes más activas, y con constante crecimiento. UnDea2, es un youtuber mexicano dedicado a entretener, contar algunos mitos de videojuegos, caricaturas, empresas, y demás cosas relacionadas. Actualmente cuenta con más de 1 millón de suscriptores. UnDea2 ha recibido varias críticas por considerarse su contenido como amarillista y falso, como también acusaciones por parte de sus fanáticos ante presenciar el uso del clickbait. El canal de YouTube ha generado demasiada polémica y crítica por parte de algunos usuarios, como lo hizo Karasus199. También llegó a meterse en problemas con creadores de contenido más pequeños, y con el mismo YouTube, teniendo que borrar muchos de sus vídeos. La más relevante y reciente crítica hecha hacia él, encontramos el video de Lord Freak, que justamente me sirvió para tener un mejor contexto de esta persona. Sus historias son regularmente relatos de seguidores, los cuales envían sus historias a su correo electrónico, siendo esta una de las razones principales por las que utiliza tanto el clickbait para inflar estas historias ficticias. Aunque puede y que algunos consuman sus vídeos por su forma de narrar y el contenido de estas historias ficticias, lo cual, eso ya sería otro debate. Pese a ello, mientras editaba este vídeo, se abrió un pleito entre ambos canales por las historias que presenta UnDea2, dado y que este defiende su contenido, diciendo que no puede asegurar que las historias sean 100% real, no fake. Pero que, pese a ello, pone en sus títulos caso real porque sí XD. Es como cuando consumías una creepypasta, y te dicen que es un caso real, que es obviamente para darle ambiente a la historia, pero es muy de hipócritas recurrir a esto, para llamar la atención de más personas. No quiero entrar en pleitos con ese man, pero sí que me da mala espina, por cómo se burla de quien le hizo una opinión, dejándolo ver como alguien que aparte de no tomarse la opinión como algo creativo, ya salió corriendo a hacer un video con puros memes para justificar sus argumentos, que tampoco presentan pruebas verídicas, más que las del créanme. El tema de los fanficteros y pokelicios de Pokémon puede tratarse sobre los escándalos que se arman en el fandom de esta serie animada, la cual es razón de debate hasta el día de hoy por alguna razón, viendo un contexto breve de estas peleas, como que es provocado por las distintas teorías que se generan de Pokémon. Estas en algunos casos conllevan a que, como toda comunidad, se genere un debate que puede o no llevar a la toxicidad, intencionalmente o no. En caso de que esté confundido, pueden dejar en los comentarios a qué se refería el autor del iceberg en esta parte. Kuno es un TikToker e influencer mexicano que alcanzó la fama en 2020, luego de que su video, Kuno Caminata, se volviera viral en TikTok. Kuno comenzó su carrera en TikTok en febrero de 2019, alcanzando la fama a mediados del siguiente año. Es conocido por ser controversial teniendo gran número de seguidores y detractores.
Esta persona alcanzó su máximo punto de fama, debido a sus declaraciones, creyendo ser un artista o una celebridad, y sus pensamientos debido a ciertas cuestiones que exhibe en sus videos, como el tema de las relaciones con su primo. Este también trataría de incursionar por el mundo de la música, subiendo su video musical, tal vez no, y hace poco otro más, que reafirma sus convicciones, y el cual, debido a sus pocos conocimientos de la música, su canción fue súper criticada por diversos defectos en esta, como en la entonación. Hay muchas razones por las que es odiado, y hasta se puede decir que provoca esto, con su ego, demostrando en varias ocasiones, cómo se aprovechaba de sus fans. A continuación, se supone y que deberíamos poner a dos personas más que formaban parte de este nivel, pero como son canales de habla inglesa, y este iceberg se trata de personas hispanas, vamos a saltarlos, pero lo tendremos en cuenta para el remaster de este iceberg seguramente, donde podré añadir a todos los faltantes de los niveles anteriores, así que suscríbete para no perderte de eso. Sin más, continuemos. El furry fandom, también conocidos como furros, es un fandom basado en el género furry, es decir, interesada en la ficción de personajes animales normales y antropomórficos. Si bien el interés y la representación de animales antropomórficos se observa en el ser humano desde las primeras civilizaciones, el término furry surge en una convención de ciencia ficción en el año 1980, cuando, según el historiador en cómics y novelas Fred Patten, se creó un debate por un personaje del cómic Albedo Anthropomorphics de Steve Jackson. Con los primeros miembros de esta subcultura en línea, surgió la idea de llevar este movimiento a convenciones íntegramente dedicadas a este tema. Son llamadas FurCon, donde asisten artistas, furries disfrazados, seguidores de la subcultura y personas que, no siempre, son parte de la misma pero que asisten como simples espectadores. Pese a ello, ¿por qué son odiados los participantes de esta comunidad? Bueno, esto se puede llevar de la mano de que hay personas que participan de esta comunidad, pero que llevan a otro nivel esta interpretación furry, dándoles otro sentido más fetichista, o dependiendo de este estilo de vida. Entre varios relatos y creencias por parte de los internautas, los furros son una comunidad que tienen la mala fama, por ciertas personas que llevan más allá este respeto a la cultura de los furry, creando hasta roles con estos personajes, simulando situaciones de índole morbosas, para satisfacer sus fetiches o pensamientos raros. Es muy ocasional que veas memes riéndose acerca de esta comunidad, o de las personas de por sí que llevan estas actitudes, dado y que se convirtieron en personas con alto nivel de influencia actualmente. Pese y como digo, la otra parte de la comunidad furry, con el dinero que se reúne de estas convenciones, ayudan a organizaciones, donando parte del dinero reunido, para salvar a los animales en peligro de extinción, acto que desconocía y que me hace devolver la fe en la humanidad. Nuevamente, hay que respetar los gustos de cada uno, y no busco generalizar a la comunidad furry, sino, hablar de la perspectiva que tiene una persona promedio de internet. Con esto, acaba este nivel del iceberg. Flaco WTF es un youtuber dominicano que se dedica casi exclusivamente a hacer video reacciones de diversos vídeos curiosos de la plataforma de YouTube. Su contenido es, principalmente, video reacciones de vídeos curiosos que encuentra por TikTok o YouTube. Aún así, en un inicio subía vídeos de distintos tipos. Subía principalmente gameplays de juegos de Minecraft, Roblox, entre otros juegos. También hizo uno que otro videoblog, sin embargo, por razones desconocidas, acabó borrando o puesto en privado la mayoría de sus vídeos. Fue a finales del 2017, cuando cambió este tipo de contenido, para finalmente dedicarse plenamente a hacer video reacciones. Según varios vídeos en donde se expone a este canal, él mismo utiliza miniaturas provocativas, con imágenes que no hace falta decir mucho, pero que, hasta el contenido de algunos de sus vídeos, decaía en reacciones demasiado morbosas para la audiencia, que atentaban contra las normas de la comunidad. También, hay reportes de que hubo un sorteo que este promocionó en su momento de una consola, pero que finalmente, terminó estafando a todos, con el objetivo de tener mayor número de suscriptores, con la maniobra básica de suscríbete para participar del sorteo. Este canal tuvo que cambiar su identidad a Mr. Flaco, con el objetivo de pasar desapercibido por la comunidad con su anterior personalidad. Aunque ya entrando a su canal, verán que sus vídeos no llegan a las 20.000 vistas, por lo que definitivamente, está perdido.
Core Tops es un youtuber asturiano de tops, en los que habitualmente habla sobre temas relacionados con youtubers, famosos, récords Guinness, cantantes y televisión, en definitiva, contenido de entretenimiento, pero con miniaturas de índole morbosas, ya que, según sus palabras, son reclamos para morbosos. Este canal tenía una sección, llamada Youtubers humillados por otros youtubers, que en conjunto a su contenido que tenían cierto nivel repulsivo, para generar atención por parte de una audiencia infantil. Múltiples canales le han realizado videocríticas para exponer a este sujeto, en cada acción que ha hecho en contra de la comunidad. Hasta exhibiéndose como esta persona, estafaba a sus seguidores con sorteos que se iban a llevar a cabo, cuando acabe la cuarentena XD. Puede quedar como un canal de tops, similar a otros mencionados en el iceberg, pero es que este fue superfunado por la comunidad, terminando borrando varios de los vídeos por los cuales fue criticado, y quedando olvidado por la comunidad y el algoritmo. Memo Aponte es un youtuber mexicano que sube vídeos sobre películas, además de ser actor de doblaje de personajes como Nemo, de Buscando a Nemo, y Hiro Hamada, de Grandes Héroes. Esta persona es odiada, dado al poco respeto que este tiene hacia sus seguidores, llegando ya hasta tener citas con menores de edad, en una polémica que se blanqueó en el año 2020, donde quedó demostrado lo enfermo que debía estar para llegar a ese punto de su vida. Este fue un tema fuerte para cancelar a este sujeto, pero entre su contenido de YouTube, aparte de ser cringe, en momentos sube vídeos morbosos, con el objetivo de nuevamente, llamar la atención de las audiencias infantiles. Pensando y que esta persona se dirige hacia un público infantil, tanto como de doblaje, o videos haciendo cosplay, es muy loco pensar que llegara a hacer estas cosas, por llamar la atención. Punisher Panther, fue un usuario de Facebook que tuvo su punto máximo en 2019, donde toda la comunidad geek, se puso a hablar de este vato, por sus publicaciones referido a Marvel, y entre sus características como personaje, ser meticulosamente, un hater de DC, anti-progre, y alguien en contra a las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres. Sus noticias sobre Marvel eran súper falsas, manipulando información filtrada como real, o hasta volviéndose a favor de DC, cuando falló en una de sus noticias sobre Marvel. Un fanático 2K20, que hasta busca el mínimo debate, para generar una ola de hate, que ocasione que se hable de él. Ambia, es un youtuber de nacionalidad mexicana. Su canal está dedicado principalmente a los troleos y gameplays de juegos como Minecraft, GTA V, Fortnite, entre otros. Ambia creó dos personajes para sus troleos, uno llamado Mikey, que es un niño con una voz muy extraña. El otro personaje es Teresa la Fresa, que, como lo dice su nombre, es una chica fresa. Este canal fue uno de los iniciales que hacía estos troleos en Minecraft por allá del 2015, hacia los niños, denominándolos niños ratas. Pese a ello, en algunos troleos se pasaba demasiado, y se convertía en el verdadero niño rata del video. En algún momento, este canal cayó en el contenido repetitivo, al siempre tratarse de lo mismo, lo cual le fue un punto en contra, a la hora de innovar el canal. Pese a ello, durante el año 2018, tuvo una polémica donde este, tuvo un problema con otro canal de la plataforma, lo cual lo llevó a tirarle sus canales a este, no dejando ver, qué era lo que quería decir este canal en contra de Ambia. Pese a ello, una persona logró descargar el video de este chico que estaba en problemas, el cual hablaba hacia la cámara, filtrando un audio en donde Ambia lo tenía amenazado con filtrar capturas o cosas acerca de este joven, y su familia. Aparte de burlarse de sus seguidores descaradamente, tratándolos de niños ratas y pensando solamente en él. Luego se filtraría otro audio y foto de él, donde este le pedía a una menor de edad, que le pasara cierto contenido morboso, cayendo demasiado bajo, y que terminara con su canal olvidado por el algoritmo, pero salvándose de que otros canales hablasen de esta polémica, para acabar con el suyo. Las pruebas de esto que mencioné, están en este video que no fue tirado por alguna razón por el mismo Ambia, por lo que queda a la decisión del espectador, si creer eso o no. JC Play, es un youtuber español residente en Italia que sube gameplays del videojuego, Brawl Stars. Su canal cuenta con 10.000 suscriptores. No he encontrado mucha información de este canal, sobre su odio, pero entrando a su canal, se puede ver ya que este utiliza miniaturas morbosas con personajes del videojuego, lo cual ya habla bastante de quién es esta persona. La Grasa, es una comunidad de Facebook conocida por ser uno de los más polémicos y populares grupos de Facebook en toda Latinoamérica y de España. Actualmente no se sabe con certeza cuántos seguidores tiene, pues ha sido olvidada con el tiempo y los intentos de resucitarla fracasan constantemente, pero en su pico de fama llegó a reclutar más de 750.000 en su grupo principal.
Una de las historias más mórbidas de este grupo, entre tantas otras que se cuentan, es la de un tipo que, si está cenando o comiendo algo, te recomiendo omitir unos 30 segundos este video. Ya avisados, el tipo, con sus propias heces, y con necesidad de atención en este grupo, se la comió en forma de hamburguesa, e hizo un video mostrando cómo lo hizo. Esto, y pasaría sin pena ni gloria en el grupo, por lo que más tarde que pronto, se convirtió en Lost Media del Internet, cuando el grupo principal de la grasa fue eliminado. Peluchín Entertainment, es un youtuber y troll de internet que llegó a tener 50.000 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones. Es conocido por el gran repudio que tiene por parte de toda la comunidad de YouTube hispanohablante. Pese a la cantidad de reportes en masa y la persistencia de Jordi Wild y Dallas Review para cerrar su canal, pudo continuar con normalidad su canal hasta septiembre de 2020. Pese a que estaba tratando de moderar sus palabras y actuaciones para mantener su canal, sería borrado el 29 de septiembre. Su historia comienza a inicios del 2018, cuando empezó a desarrollar un comportamiento de troll de internet, forzando discusiones con youtubers como Baluisi y Super Wario Man, haciendo múltiples vídeos al respecto. En diciembre de 2018 se filtró en numerosas redes sociales un vídeo en el que se ve a Peluchín abusando físicamente de su gato, arrojándolo contra las paredes de su habitación y atacándolo repetidas veces de distintas formas. Durante la grabación de este vídeo, debido a los golpes, el gato acabó con la espalda partida, así como también con múltiples huesos rotos y órganos lesionados. Finalmente, fue sacrificado por un médico veterinario el 27 de noviembre de 2018, tras haber sido incapaz de curarlo, además de tirar a otro de los gatos a un inodoro repleto de excremento. El 15 de diciembre del mismo año, publicó un vídeo titulado "Adopté nuevos gatos". Al inicio del vídeo habla acerca de su anterior gato, y atribuye su muerte a un accidente del cual no da detalle alguno. Posteriormente muestra a sus dos nuevos gatos, los cuales, según él asegura, le fueron cedidos por una mujer, amiga de su madre, que se dedica a rescatar animales. Al poco tiempo de haber subido este vídeo, se filtró en redes sociales otro vídeo, en el cual se puede ver a Peluchín tomando a uno de sus nuevos gatos y arrojándolo dentro de un excusado lleno de heces fecales. Mientras el gato trata de escapar, se puede escuchar a Peluchín riendo y llamándolo con distintos adjetivos no muy agradables. Después de que estos vídeos fueran viralizados a través de Twitter y otras redes sociales, youtubers como Dallas Review hicieron un llamado a la calma, alegando que le habían pedido dinero para contratar a alguien que vaya a por el chaval y acabar con la vida de Peluchín. Auronplay reveló que le han pedido dinero para contratar a alguien que acabe con la vida de Peluchín Entertainment. Debido a esta polémica, de la noche a la mañana Peluchín Entertainment se convirtió en uno de los usuarios más odiados de todo internet, y en el youtuber más odiado de Latinoamérica. El día 17 de noviembre del 2021, Peluchín anunciaría en un video de sus nuevos canales, de que irá a la corte para esperar su sentencia. Dio a conocer que sería sentenciado el día 25 de noviembre, también, dio a aclarar muchas cosas, como, por ejemplo, su funa con Naítelos, y de cómo en septiembre se le consiguió un psiquiatra. Se desconoce su paradero y el resultado de su juicio todavía. Preset, es un youtuber español y chino conocido por sus gameplays principalmente de Yandere Simulator, por sus polémicas, y por sus videos llenos de humor. Actualmente dejó completamente de lado los gameplays, cortando su nombre a solo Reset. Comenzó subiendo gameplays de diferentes juegos, pero principalmente de Yandere Simulator, así como diferentes retos y packs. Al día de hoy, se dedica principalmente a subir retos que le proponen sus suscriptores, así como videoreacciones. Su punto máximo fue en 2016, cuando causó mucho movimiento en contra de él, por el video en el que llena galletas Oreo con pasta dental y se las da a un vagabundo, diciendo más tarde que le ayuda a lavarse los dientes y que se sentía bien por ayudar. Muchos youtubers se quejaron en contra él, y la petición de cerrar su canal contaba ya con más de 85.000 firmantes. Comer pasta de dientes puede tener muchos efectos secundarios desagradables para el que la ingiera en cantidad, lo que hace aún más rastrero el acto de Reset. Según Reset, solo le había dado dos galletas al vagabundo. Auronplay y El Rincón de Giorgio lo criticaron por ello. Reset solo ha respondido al video de Auronplay, teniendo que desmentir lo ocurrido. A pesar de ello, obtuvo mucho hate por los fanáticos de Auron y de Jordi Wild, lo que le hizo borrar sus videorespuestas a los dos, ya que no decía casi nada coherente en sus respuestas. Preset, unos días después de haber desmentido lo que dijeron Auronplay y Jordi Wild, contó la historia de lo que pasó.
Luego de esto, permaneció 2 días en la calle como un castigo por haberle hecho esa broma al vagabundo. El 19 de febrero, Preset notificó que pronto tendría que enfrentar un juicio por lo ocurrido. A pesar de las más de 125.000 firmas que llegó a contar la petición de cerrar su canal, este no fue cerrado. El 9 de mayo de 2019, Preset tuvo que ir a juicio, debido a la polémica ya pasada de las galletas Oreo y el vagabundo, enfrentándose a tener que pagar 30.000 euros al vagabundo. Preset alegó que la broma fue una pura bombada, entre más dichos en el juicio, que les narro a continuación. Mi canal es de humor, de juegos, de todo un poco, si lo habéis visto, lo sabéis. Nunca he intentado envenenar a un vagabundo ni humillarle y vosotros me acusáis. Al final, el 31 de mayo del 2019, se dio a conocer el resultado final del juicio. Preset tendría prohibido el acceso a YouTube por 5 años, le dieron una condena de 15 meses de cárcel, que no cumplirá por no tener antecedentes, y para que lo metieran por primera vez a la cárcel en España, la condena tendría que haber sido de 24 meses mínimo, y pagará una indemnización de 20.000 euros. Participó después en un debate con Dallas. Aunque usó un recurso para que le quitaran los 5 años de suspensión de YouTube, pero todavía debe la multa. Preset regresará a YouTube el 20 de febrero del 2022. Esto se puede comprobar en su canal principal, ya que subió un video programado para estrenarse ese día. Con esto, acaba este nivel del iceberg. Quiero dar un aviso antes de proseguir en este nivel. Dado y que la idea de la serie de videos, fue demostrar, las acciones que hicieron que ciertas personas de la comunidad, sean odiadas, el objetivo es conseguir, que, si en un futuro te planteas tener un canal, o crear contenido para una red social, no cometas los mismos errores que estas personas, al mismo tiempo que, enseñarte qué tan duro puede ser el internet en ocasiones, para llevarte a hacer cosas que ni tú te lo creerías. Hay cosas de este nivel que he decidido no incluir, dado que son cosas que, aparte de ser muy grotescos, no complementan en nada con las personas de este video. Así que vamos a iniciar con este último nivel, y acabaremos este iceberg lo más pronto posible. Durante varios meses entre 2019 y 2020 el usuario Randomware, un popper conocido por sus compañeros de los Padrinos Mágicos, y que además era expareja de Mordo y Salvador, se infiltró en el servidor de Discord de Mordo, en el cual pudo ver que ponían cosas como acoso a menores, contenido ilegal, doxeo, etc. También se pudo ver que Peluchín Entertainment, estuvo en su servidor hasta febrero 2020, donde Mordo decía que él y Matías, eran amigos. En diciembre de 2018, Mordo se crearía una multicuenta llamada Lionel Messi Te Jode, donde acusaría a los usuarios Befal, Omega 32 Agle y Gamote Geo de ser cómplices de Peluchín, y Mordo contrató a un usuario dominicano con voz similar a Matías haciéndose pasar por él, donde decía que los gatos a los que les quitó la vida, fueron donados por ellos tres, aunque más adelante se comprobó que todo esto era falso. Randomware intentó denunciar esto a las autoridades, pero Mordo se enteró y amenazó con que no lo hiciera. Pero el 27 de mayo de 2021, el mismo Randomware subiría un video llamado No te tengo miedo en que exponía lo que sucedía en el server de Mordo. Además, un usuario de nombre, Sexisgor, participó en un directo junto a Ken Urigt explicando lo sucedido. En ese mismo directo participó Mordo debatiendo con Sexisgor. Después de esto Mordo en su cuenta de Twitter, la cual estuvo privada y posteriormente sería eliminada, pidió disculpas por lo sucedido y decidió que iría a terapia. El 29 de mayo de 2021 cerró su canal principal, aunque su canal secundario aún estaba abierto. El video No te tengo miedo sería eliminado por una denuncia de Mordo, pero 2 días después, Randomware subiría un video de casi 6 horas donde expone todas las capturas de Mordo, y varios de sus amigos, además de mucha más evidencia como llamadas, tanto de Mordo con sus amigos, como su conversación personal con él, y testigos como Orange, la pareja de Randomware, y Genaro, aquel que imitó a Peluchín, entre otros. Este mismo video fue titulado Exponiendo la Verdad. Como dato adicional, el video original duraba 6 horas aproximadamente, sin embargo, Mordo lo denunció, lo que no haría efecto ya que Randomware lo editó y lo resubió, esta vez con duración de 5 horas y 51 minutos. El día 3 de junio del año 2021, Mordo desaparecería de internet, eliminando su cuenta alternativa de YouTube.
Pese a ello, este caso tendría un desenlace, dado vuelta a la tortilla, como se dice, dado y que volvería tiempo después en septiembre, para aclarar algunas cosas que se estaban diciendo en su contra, que sabía y eran falsas. Desde un inicio, Mordo quería aclarar todo esto, pero por cuestiones como acoso por parte de varios usuarios, gente que simplemente no quería escuchar su versión de la historia y sumado al doxeo que le hizo el usuario Oruchan, donde se mostraba información personal de Mordo, provocó que este se fuera temporalmente de internet. A inicios de agosto y casi un mes después de la funa a Mordo, se empezaron a hacer acusaciones a Oruchan por tener ciertos encuentros, fetiches, y comentarios fuera de lugar con su prima de menor de edad, la cual se cree que llegaron a tener algo. También se le cuestionó a Randomware, porque si Oruchan estaba metido en actos muchísimo peores que Mordo, él no dijo nada. Él solamente dijo que lo que hizo Mordo estuvo peor, comentario el cual empezó a levantar sospechas ya que, a pesar de que en su video trataba de exponer los actos asquerosos en 4chan 2, donde trataba de hacer ver a Mordo y a los demás usuarios como personas horribles, jamás llegó a mencionar a Oruchan, quien se cree, le pasó la mayoría de capturas a Randomware. Después, se encontraron capturas de Randomware hablando con la madre de Mordo, y pidiéndole que le quitara el internet a Mordo, y, a pesar de que la madre de Mordo le dijo que trataría de hablar con él, Randomware siguió insistiendo en que no le diera el internet a su hijo, a tal punto donde incluso le mostró un video de Mordo haciendo cosas indebidas. Todo esto hizo que los mages hiciera un directo con Mordo aclarando todo lo ocurrido, donde se confirmaron y desmintieron algunas cosas, como que Mordo y Peluchín eran amigos, cosa que era falsa. Que él había doxeado gente, también era falso. Y que acosaba a menores, también sería falso. Tras esto, Randomware se iría abajo con sus mentiras, y Mordo recuperaría cierta credibilidad, ante una comunidad que ya lo había supercancelado. Nikocado Avocado, es un youtuber y mukbanger ucraniano estadounidense conocido por sus vídeos de mukbang. Tiene 5 canales que han ganado millones de visitas. Se ha hecho famoso en YouTube y en la comunidad mukbang por su personalidad grandilocuente y su drástico aumento de peso. El contenido inicial de Nikocado Avocado incluía versiones de violín de canciones populares y vlogs de estilo de vida vegano. En el 2016, publicó un video en su canal explicando por qué ya no era vegano, citando problemas de salud. Después de 2016, Perry comenzó a crear videos mukbang. El primero obtuvo 50.000 visitas en un par de semanas. Se convirtió en uno de los primeros hombres estadounidenses en participar en la tendencia, y apareció en Tosh, un programa de Comedy Central en 2018. En los primeros días de sus vídeos de mukbang, era conocido por tener a su loro mascota, sentado en su hombro mientras comía. Dice que ha tenido episodios maníacos, debido a su mala alimentación, y que usó sus momentos bajos, para alentar las vistas de sus vídeos, a veces usando clickbait. Perry dijo en 2019 que solo planea crear vídeos de mukbang durante un par de años más, y que es muy poco saludable. Numerosos vídeos emocionalmente turbulentos subidos por Perry también han llevado a las personas a cuestionar el estado de su salud mental. Este punto de Nikocado, sinceramente es uno que ya se ha hablado muchísimo en YouTube, y posiblemente a veces el odio a esta persona puede que esté o no justificado, pero eso no cambia que, viendo su estilo de vida, y enfermedades que rejunta, con lesiones y demás, no puede permitirle a cualquiera pensar, que será sentirse de su lado. Es fácil burlarse e indignarse porque este tipo de contenido exista en YouTube, pero también hay que saber empatizar con esta persona, y su dura infancia probablemente, que lo llevó seguramente a la vida que tiene actualmente. Tiene todo un iceberg dedicado hacia él, así que pueden echarle un vistazo de mi parte. Aquí quiero añadir un punto de otro nivel, y son esos canales que utilizan dibujos morbosos en sus imágenes promocionales, para atraer un clic por parte del internauta habitual que, regularmente, abstenga con hacer llegar a personas menores de edad. Esto es muy repugnante y que, hasta el día de hoy, es probable que encuentres esto en canales donde su contenido se encuentra en decadencia, sin saber que, como en el caso de YouTube, la plataforma ya sabe quiénes son los que utilizan estas cosas, y termina dejándolos de recomendar. Y el último punto, agregado por el autor del iceberg, donde todos hacemos algo por atención. Esta frase puede englobar muchas cosas, tanto como infancia, cuando buscamos la aprobación de alguien mayor en nuestras acciones, como ya en una edad más madura, donde ya esta aprobación no es de alguien mayor, sino de alguien de nuestro círculo íntimo. El poder del internet hace que constantemente, personas que quieren incursionar en el mundo de las redes sociales, acaben haciendo o diciendo cosas que no quieren, para poder conseguir la aprobación de cierto grupo social.
Esto, y si bien, en ocasiones llega a conseguir que se cumpla el objetivo, a corto o largo plazo, esa atención dejará de ser similar a la original, lo que conlleva a que quien esté detrás de la pantalla, a incursionar en distintas estrategias, para conseguir que su contenido sea más rentable. Tal caso como el clickbait, o hacer polémicas con otras personas, con el objetivo de compararse a alguien más, para conseguir la aprobación de ciertos grupos, y poder gestar una comunidad. Pa' pensar, señores. Con esto acaba el iceberg de personas odiadas, o con falta de atención, por la comunidad hispana del internet. Muchas gracias a todos los que han apoyado esta serie de videos, y espero poder seguir contando con ustedes, en los próximos videos que vayamos lanzando. Es posible que, en un futuro, haga un video completo ya con todas las partes lanzadas, agregando a más personas, o las que faltaron. Suscríbete para no perderte más contenido de este estilo, al mismo tiempo que déjame tu pulgar arriba para ayudar a que más personas vean este contenido. Sin más, yo fui Sebastián Cage, y los veo en un próximo video.